¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hemos empezado la mañana con esas nubes, todavía con algunas lloviznas, especialmente en puntos del centro y del norte. Lluvias que todavía esta tarde, gracias a ese crecimiento de las nubes, podrían dejar algunos chubascos, especialmente en puntos del sur, con unas temperaturas mínimas. Todo ello que gracias a esas nubes han sido bastante más altas, solo con heladas en puntos altos, y seguimos a la espera de ese nuevo frente de lluvias que comenzará a afectarnos durante la próxima madrugada, dejando lluvias otra vez bastante extensas. Y hoy empezamos con imágenes de la capital vallisoletana, el río Pisuerga, con esos intervalos nubosos, esas nubes que las próximas horas irán aumentando nuevamente por Valladolid, dejando precipitaciones. Lo vemos en el mapa de isóbaras para las próximas horas. Destacamos cómo nos vuelve a llegar la jornada de mañana a otro frente bastante activo, además con esos tonos morados en Galicia, por allí las lluvias algo más intensas. Nos fijamos por otro lado en las isóbaras, y es que estarán bastante juntas, por lo que esperamos vientos sobre todo el suroeste, que podrían ser localmente fuertes, y la evolución nos habla también de un fin de semana variable con nubes y con la llegada de más frentes que nos dejarán lluvias y también nevadas en zonas de montaña. Lo vemos en este mapa de la lluvia que esperamos para mañana. Esos tonos verdosos en zonas del oeste de la comunidad del extremo norte nos hablan de lluvias más abundantes, que estarían entre los 10 y los 20 litros. En el resto, lluvias bastante bien repartidas. Sin embargo, esos azules claros nos hablan de lluvias algo más débiles en general, entre los 3 y los 7 litros por metro cuadrado. Todo eso acompañado de esas rachas de viento de suroeste, de oeste, localmente fuertes, se irán intensificando sobre todo en zonas de montaña. Mañana, todavía primeras horas, tendremos esas rachas fuertes, sobre todo en el norte de León y de Palencia, en toda la cordillera cantábrica. Rachas todavía, atención, entre los 80 y los 90 kilómetros por hora. En el resto, esas rachas ya mañana irán perdiendo velocidad, y todo ello con esas temperaturas que hoy tocan techo. Esas máximas podemos superar durante la tarde esos 15-16 grados, a partir de mañana podrían ir descendiendo ligeramente de cara al fin de semana. Lo vemos en la evolución de la temperatura a 1500 metros, como gracias a esos nuevos frentes vienen esos tonos verdosos, ese giro de vientos de noroeste que nos dará temperaturas algo más bajas, sobre todo en la jornada del sábado. Sin embargo, de cara al domingo nuevamente se van recuperando, y por lo tanto, aunque el sábado serán algo más bajas, de cara al domingo volveríamos a superar esos 15 grados con esta situación. Por lo tanto, pronóstico para esta tarde nos sigue hablando de esos cielos variables, también del crecimiento de nubes con algunos chubascos, especialmente en zonas de montaña, en puntos del sur de Salamanca, sur de Ávila, y todavía seguimos con esos cielos algo más tapados en el centro y en el norte con algunas lloviznas. Todo ello con esas temperaturas que, como les decíamos, hoy tocan techo entre los 15 y los 16 grados, y precaución también con las rachas del viento. Esta tarde ya van ganando fuerza, sobre todo en zonas altas, ya podriendo superar esos 70 u 80 kilómetros por hora. Y el pronóstico en España mañana nos habla de la llegada de ese frente. Ya de madrugada comienzan las primeras lluvias, las primeras precipitaciones en Galicia, se extienden a lo largo de todo el día por toda la península ibérica, llegando más débiles a puntos del Mediterráneo, las más moderadas en la mitad oeste. Todo ello con unas temperaturas que, gracias a esas lluvias, van descendiendo, máximas que en el interior se quedan alrededor de los 10 grados. Destacamos también este día las fuertes rachas de viento, tanto en puntos del estrecho como de todo el extremo norte. Y mañana en nuestra comunidad, por lo tanto, también un día de paraguas, de cielos muy grises, con la llegada de ese frente por la madrugada. Primeras horas de la mañana comienzan ya esas lluvias en puntos de León, de Zamora y de Salamanca, se extienden rápidamente por toda la comunidad. Lluvias, eso sí, en principio entre débiles y moderadas, algo más abundantes, sobre todo en zonas del sur de Salamanca y sur de Ávila, gracias a esos vientos del suroeste. Vientos que a primeras horas todavía serán localmente fuertes, sobre todo en zonas de montaña, y con esas máximas que, gracias a todas esas lluvias, descienden de forma moderada, máximas que se quedan algo por encima de la barrera de los 10 grados. Si vemos rápidamente el pronóstico para los próximos días, destacamos cómo la jornada del sábado seguimos hablando de inestabilidad. Por la mañana, cielos todavía bastante tranquilos. Por la tarde, esas nubes vuelven a aumentar con la llegada de otro frente, que dejaría lluvias algo más débiles repartidas por muchos puntos, y con una cota de nieve que, gracias al giro de vientos de noroeste, irá bajando al final del día en puntos del norte, esa cota de nieve situándose alrededor de los 1000 metros. Y el domingo ya lo iremos viendo, pero parece que una nueva borrasca que se descolgaría de la circulación general comenzaría a afectarnos también por la tarde, dejando lluvias muy repartidas entre débiles y moderadas, también con nieve en zonas de montaña. Todo ello con esas temperaturas muy similares, mínimas, eso sí, bastante altas, con todas esas nubes prácticamente teniendo heladas solamente en zonas de montaña. Y para ir terminando, les recordamos que pueden mandar sus fotografías del tiempo a nuestra cuenta de Twitter,
y a nuestro correo electrónico. Estamos con estas imágenes de cielos variables que nos manda Isabel Sánchez desde Palacios del Arzobispo en Salamanca. Por allí tendremos también algunas precipitaciones durante los próximos días. Más imágenes de hace unos días que nos llegan de Ángel Gutiérrez desde el Valle de la Ciana en León, con esa nieve que también mañana vuelve a aparecer por esta zona, eso sí, de momento en cotas altas. Imágenes ahora también de la nevada de los últimos días, en este caso desde Valverde de Curueño en León, fotografía que nos manda Luis y Raquel. Y acabamos nuestro recorrido con estos cielos que amenazan lluvia, fotografía que nos manda Jerónimo Llorente desde la capital segoviana. Por nuestra parte aquí lo dejamos, recuerden, por lo tanto, seguimos con esos cielos variables y precaución con ese frente que nos llega mañana y que nos dejará lluvias en todo el territorio. Que acaben de pasar, una feliz tarde.